¿Qué onda, mis estimadísimos becarios? Continuando con dudas y preguntas, una de ellas es la escuela, no me registró en el sistema y sí sigo estudiando. Esta pregunta la hicieron porque seguro estoy que entraron al buscador de estatus y se toparon con que están dados de baja. Y si es cierto, recuerden que los planteles educativos son los responsables y encargados de realizar la carga de matrícula escolar ante la Coordinación Nacional de Becas dos veces al año, generalmente en los meses de septiembre y febrero. Te sugerimos acercarte con la o el enlace de becas de tu plantel educativo durante este periodo y validar tu información. Los únicos requisitos para obtener este apoyo es que te encuentres inscrito o inscrita, matriculado o matriculada y vigente en una escuela pública ubicada en una localidad prioritaria. Recuerda que las becas están sujetas al presupuesto asignado, así como los criterios de priorización de cada programa. Entonces, esta noticia es muy buena. Ayer prácticamente la emitió la Coordinación Nacional de Becas informando que los responsables o encargados de cargar la matrícula escolar ante la Coordinación Nacional de Becas son los planteles educativos, es decir, las escuelas, y lo hacen dos veces al año, en los meses de septiembre y febrero. Entonces, si tú eres becario o becaria y no quieres que te den de baja, tienes que, te estás estudiando obviamente, tienes tú que acudir al enlace de tu escuela de becas para en el mes de septiembre a validar tu información, y obviamente en febrero igual tienes que hacer lo mismo, es decir, dos veces tienes tú que ir al enlace de tu plantel educativo y decir que te validen la información para que no pierdas la beca. Ok, ahí les dejo esta información, espero de utilidad. Si ves, por favor, suscríbete al canal, activen la campanita, compártelo con amistades, manden comentarios y regálenos un like.